estar súper atentos. También tienen 7 minutos de competencia para llevar a cabo cada una de las estaciones de este gran circuito en Posta. Este es, y esta clase de competencias son las competencias en las cuales les demanda a ellos estar súper conectados y atentos los unos con los otros. Hay mucho tiempo y ahora tanto el equipo Omega como el Alfa van a tener que poner a prueba esa comunicación, cómo funcionan como equipo, si interactúan, si se miran, si se integran, porque acá cada uno de los integrantes, cada uno de los aspirantes cumple una función sumamente importante. Exacto, cada uno de ellos va a tener que desempeñar y desenvolverse en esa estación, en esa posta que le toca, de la mejor manera para optimizar el tiempo. Una de las estaciones y de las partes del circuito donde más pueden llegar a perder tiempo es justamente esta parte, Dani, en la parte del armado del puente. El equipo Alfa lo está haciendo súper bien y es Alan el que logró terminar de armarlo bastante rápido. El equipo Omega se alzó con la primera competencia de la tarde y por eso tienen 100 puntos acumulados en su marcador. Con el arranque de esta segunda competencia, Muñe, ¿cuáles son los pálpitos que se van manejando por parte de la fanaticada? Bueno, te voy contando que Paloma está siendo la favorita por parte del chat. Dice Paloma es la mejor de las nuevas. ¿Cómo pico mujer versus hombre? Dice, no, recuerden ustedes, fanaticada, que las competencias en postas, cada uno de los equipos arma donde quiere poner a los gladiadores. Ellos se designan y puede de repente estar en el puente un hombre y en el otro equipo una mujer, ya ha pasado en temporadas antiguas. Fuerza, ustedes pueden. No sé de qué equipo sea Sol, pero ojalá que se elimine pronto, dice otro de los comentarios. Shirley, no, este comentario lo voy a leer. Aguante Paloma, ojalá se quede. Fuerza de equipo Alfa, dice también otro de los comentarios que van llegando. Qué bárbaro, Paloma está haciendo, creo yo, trending topic en el chat. También hay comentarios para Helen, así también va llegando apoyo para la gladiadora Sani, que fue de las apuntadas, recordemos, en la primera competencia mediante su error y también la lentitud de otros, tal vez han perdido los primeros 100 puntos. Ahora ya están en la cima, en lo más alto, tanto Rodri como también Sani, terminando de enhebrar para que le puedan dar el pase tanto a Fabri como a Dani y completar así la primera campanada. Veremos qué ocurre, veremos qué acontece. 4 minutos, 30 segundos y el tiempo no para. ¡Su sigue! Ahora sí, Rodrigo puede darle ese testimonio a Fabri. Fabri es el que va a empezar a avanzar en este peldaño. Está tratando de ir hasta lo más alto para dar esa campanada y lo mismo está pasando del otro lado con Dani para el equipo Alfa. Rosita, Macro y Atos es el equipo de jueces que está controlando cada una de las pasadas de los aspirantes, tanto del equipo Omega como también del equipo Alfa. Han igualado. Ya nos vamos a la zona de la pileta, donde Helen y Paloma son las encargadas de llevar el testimonio a los compañeros para que siga la pasada. Paloma es justamente la encargada de pasarle ese testimonio a Alan. Del otro lado, Helen ya le pasa también ese testimonio a Gary. Es ella la que va avanzando en ese armado de puente. ¿Sabes qué me gusta mucho, Dani? Verle a los legendarios, a los Kingston Fire y Ready, también muy atentos a la competencia y hasta poniéndose nerviosos y viviendo la competencia. Bueno, y hablando de los legendarios, el Team on Fire, también el Team Ready. A ver, Patti, ¿cómo estás viendo a estos aspirantes? Le mando mucha fuerza legalmente al equipo rojo, al equipo amarillo. Dale, que ustedes pueden. Amarillo no, sería Alfa. No, Alfa. El equipo Alfa, sí. Alfa y el equipo Omega. Estamos todos en periodo de adaptación, no se preocupen. Exacto. Isaac, ¿vos tenés también algún equipo favorito en cierto modo? Sí, tengo el Alfa. Alfa, también le deja su apoyo. Fueron los que empezaron igual de manera un poco más complicada, pero veremos qué ocurre. Y estamos también entre otro legendario, bien decías vos, Cas, que es Marcos. ¿Vos tenés un favorito entre ambos equipos, Marcos? La verdad que no, ahora estamos, ¿cómo se dice? Neutro nomás. Estás analizando, a ver quién se merece más, tal vez, la victoria de la semana. Claro que sí, los que compiten con toda la garra, por ahí se van a quedar. Ahí va queriendo, claro, la intención, por supuesto, darlo todo para convertirse en un gladiador. En lo más alto ya está Sani, al igual que el gladiador Rodrigo. Exacto, esta es la semana, la única semana que tienen el equipo Alfa y Omega para demostrar en competencia que merecen.
aparece en esos dos únicos lugares que van a poder ocupar el viernes. Un aspirante y una aspirante van a pasar a esa etapa definitoria de la semana. El viernes, el equipo ganador, el equipo que más puntaje logra acumular a lo largo de toda esta semana de competencias, va a ser el equipo que va a enfrentarse entre sí, y de ahí vamos a estar conociendo al aspirante y a la aspirante que van a estar quedando y van a estar avanzando aún más en este camino por ser gladiador, gladiadora. Y ahora Fabri, el representante del equipo Omega, el que tuvo la osadía de desafiar al Funky Boy con el baile neurótico, el que nuevamente le cede la posta a su equipo. La cosa está muy pareja, pero hay un equipo Omega que nuevamente cuida la ventaja, y en este caso vemos ya a una Helen que le da el testimonio a su compañera Kari. Esta era la competencia, la oportunidad en la cual los chicos del equipo Alfa podían reivindicarse. Es Magno el que ahora está reteniendo a Paloma, recién ahora va a poder darle ese testimonio. Desempeño con el mosquetón, podríamos decir que es sobresaliente, Dani. Por supuesto que sí, hasta el momento muy buen rendimiento, muy buen manejo de los elementos también de competencia por parte de los aspirantes de esta primera semana, que buscan su chance y por supuesto buscan clasificar a las siguientes etapas de Bueno Van Calle 7 en la Liga. Minuto. Este es el momento también en el que podemos decir, ensayaron bien, una de dos, o ensayaron súper bien, o si no, eran justamente televidentes, eran justamente parte de nuestra fanaticada y ya se vieron todas las competencias como para venir y tener una idea, por lo menos un poco de teoría. Sabemos bien que la práctica con el vivo, con las cámaras y con la emoción del vivo es súper diferente. Y vamos a ver entre todos los aspirantes que vamos a ir conociendo durante esta temporada de verano, quiénes finalmente tienen el perfil y la destreza para convertirse en gladiadores de Calle 7. Todos buscando pertenecer en algún momento, por ejemplo, 20 segundos, a la Marea Roja o a la Marea Amarilla. Atención, fanaticada, porque nosotros entramos a la cuenta de momento. Y esta competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Y lanzó! Lo dice el marcador. El marcador al menos marca un empate, pero la distancia alcanzada por el equipo Omega es notable. Son ellos los que se llevan los 100 puntos de esta segunda competencia del día. Son ellos los que acumulan 100 puntos más a su marcador.